un grupo de artistas. Digo un grupo de artistas porque no se benefició la clase artística en sentido general, sino un grupo de artistas. Y los artistas que fueron beneficiados fueron los artistas más sonoros, los artistas que económicamente están mejor del medio, los artistas que hasta el momento son los que han llamado más la atención en sus diferentes renglones, los que han tenido mayor aceptación popular. El mundo está inmerso en una pandemia. República Dominicana no es la excepción. Y es cierto que todos los sectores del país han sido fuertemente afectados, golpeados por la pandemia. Y el jefe de Estado ha querido llevar su mano solidaria a todos los sectores. El presidente se reunió con este sector de los artistas en el Palacio Nacional hace unos meses. Y de ese encuentro salió esta iniciativa que se materializó hace unos días a través del plan social de la presidencia que dirige Tony Peña Guava. Amigas y amigos, Tony Peña Guava. A través del plan social se distribuyeron en contratos para hacer conciertos virtuales más de 100 millones de pesos. Más de 100 millones de pesos. Posteriormente, la Dirección de Contrataciones Públicas determinó que se habían materializado una serie de irregularidades. Esto salió a luz pública y se determinó dejar sin efecto estos contratos de estos artistas con el Estado Dominicano y por ende la realización de los conciertos virtuales. Pero ya a estos artistas se le había otorgado, se le había entregado el dinero, sumas elevadas de dinero, imagínense, 100 millones de pesos se cuantificaron para tal acción. Bueno, pues, y la gente ha estado incómoda, se siente un resquemor, se siente un sinsabor legítimo en la población, se siente un gran sinsabor legítimo. Y la gente ha estado pidiendo, solicitando la destitución de Tony Peña Guava del plan social de la presidencia, con el legítimo derecho. El presidente Luis Abinader se ha caracterizado porque ha puesto el oído en el corazón del pueblo y cuando la colectividad le exige a través de las redes, a través de la opinión pública, que realice una acción, el presidente Luis Abinader la ejecuta. Todos recordamos lo que pasó con el proyecto de impuestos. Existía una intención clara de implementar nuevos gravámenes, de implementar nuevos impuestos. Bueno, ¿qué pasó? Que la opinión pública se quejó a través de los medios y las redes sociales y el presidente dejó sin efecto tal iniciativa. Bueno, pues la gente ahora exige, quiere, desea que Tony Peña Guava o renuncie o sea sustituido. Desafortunadamente, Tony, al parecer, ejecutó simplemente un mandato. Pero en él recae la maldición de la gente. En él recae el dolor popular. Porque estamos hablando de 100 millones de pesos. 100 millones. 100 millones del erario público. 100 millones
que vienen de los impuestos que todos nosotros pagamos. 100 millones que se le regalaron a un grupo que está en una mejor condición económica que la mayoría del país, que está en una mejor condición económica que yo, que estoy aquí, que usted que está en su casa, y que está mejor condición económica que más de la mitad del país, o más bien que más de un 70% del país, y por eso la gente está incómoda. Y creo que el presidente tiene que poner el oído en el corazón del pueblo y sustituir definitivamente a Tony Peñaguaba, sacarlo del puesto. Alguien tiene que pagar los platos rotos de este error. Y yo creo que Tony tiene que pagar el error. Porque no puede ser que despilfarremos 100 millones y que no exista un culpable, independientemente de que él simplemente acató una iniciativa, acató un mandato, una directriz. Pero alguien tiene que pagar, definitivamente, amigas y amigos. Pero lo más grave de este punto es lo que voy a explicar a continuación. Así como hay muchos que exigen, que desean la sustitución de Tony Peñaguaba, así como hay muchos que exigen la renuncia de este funcionario, hay otros que legitiman este accionar, que legitiman cualquier error partiendo de la premisa de los errores del saqueo, del desorden que se materializó en la gestión pasada por exfuncionarios que en el día de hoy están siendo procesados. Hay muchos que dicen, Dios, pero ¿qué importa? Son 100 millones, en la gestión pasada se robó más. Nunca usted puede justificar una mala acción con otra mala acción. Es como el hijo que comete un error y dice, pero yo puedo cometerlo porque mi papá cometió un error más grande que el que yo cometí. Entonces, legitima de una u otra forma el error cometido por su padre. Entonces, en un sentido lato, es como que yo justifique mi accionar irregular, un error cometido, porque alguien que me antecedió lo cometió también y lo cometió peor. Yo voy a hacer cosas irregulares, yo voy a actuar de manera irregular porque los que estuvieron antes que yo en esta posición pública lo hicieron peor. Es decir, justifico una mala acción con otra mala acción. Y este gobierno no está para cometer errores de esa naturaleza, porque este es el gobierno del cambio. República Dominicana votó. Los dominicanos votaron para respirar, para sentir un cambio. Y el presidente tiene que marcar la diferencia. De eso es que se trata, ¿eh? De eso es que se trata. El jefe de Estado tiene que dar y mostrar la diferencia. ¿Y cómo se muestra la diferencia? ¿Cómo se muestra el cambio? Haciendo las cosas de una forma diferente. Si los que me antecedieron se manejaron mal, cometieron grandes errores, ¿qué yo tengo que hacer? No cometer esos errores. Y quien cometa errores en mi gestión, lo correcto es sustituirlo, sacarlo, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque estos 100 millones duelen, porque aquí hay sectores que están pasando trabajo, aquí hay sectores que le está yendo mal, aquí hay sectores que han sido afectados grandemente por la pandemia. Muchos sectores fueron golpeados. Por ejemplo, en las redes sociales está circulando esta fotografía, este post. Dice, los médicos y enfermeras de República Dominicana deberían ir a sus casas para que los músicos atiendan a los enfermos.
Repetimos, los médicos y enfermeras en República Dominicana deberían irse a sus casas para que los músicos atiendan a los enfermos. Y es que la gente está indignada, la gente está incómoda. Y es cierto, a los músicos, como han sido los más favorecidos, que les regalaron 100 millones de pesos sin hacer nada, porque fue un regalo, que salgan ellos entonces a asumir las labores de los demás para que puedan justificar ese dineral. Que venga uno de ellos a hacer este programa. Hacerlo aquí. A pasar el toque de queda, como yo lo paso todas las noches, para venir aquí a cumplir este compromiso. A los músicos, que vengan a asumir el rol de los camarógrafos, de los tramoyistas que están aquí. Amigas y amigos, que vengan aquí